Motivación para la postulación. Siendo cuencano de nacimiento, teniendo la oportunidad de estudiar en Cuenca, de desempeñarme como docente en la Universidad de Cuenca y de trabajar en el municipio de Cuenca, de trabajar como viceministro en Mies y de trabajar en la prefectura de La Suay, junto con el exprefecto Paul Carrasco. El tiempo que pude tener este privilegio de trabajar en la prefectura me permitió conocer muchas realidades de la provincia, conocer mucho de la gestión del día a día, de la operatividad de la prefectura y obviamente de la forma como se puede traer las soluciones a muchas de las necesidades apremiantes en general de la población azuay y de los 15 cantones de la Azuay. Necesidades insatisfechas en la provincia. Nuestra premisa básica es el trabajo en equipo. En la provincia de la Azuay, todos sabemos de que el cantón más grande es el cantón Cuenca. Y su municipio, junto con sus empresas municipales, manejan un presupuesto anual de entre 500 a 600 millones de dólares. Mientras que la prefectura recibe en asignaciones del gobierno, que prácticamente es su única fuente de ingresos, alcanza los 66 millones. Yo creo que es importante el trabajo en equipo para, de manera mancomunada, trabajar con el municipio de Cuenca. ¿En qué? 6.000 kilómetros de vías son competencia de la prefectura en la provincia de La Azuay. De esos 6.000 kilómetros de vías, 2.000 están en el cantón Cuenca. Entonces, lo que nosotros proponemos es trabajar en equipo para, en esos 2.000 kilómetros que están en el cantón Cuenca, hacerlos de forma conjunta, municipio, prefectura, a través de la empresa Asfaltar. Y por otra parte, la vialidad no es la única competencia de la prefectura y de las prefecturas. Son muchas otras y amplias. Lo que ha pasado es que lastimosamente la provincia de La Azuay ha perdido presencia en el contexto nacional. Y lo que yo he planteado es un diálogo directo y frontal con los distintos actores políticos nacionales. No pretendemos poner impuestos, pero sí pretendemos de que de todo el dinero que anualmente estamos tributando como azuayos y que nos viene únicamente un 35-40%, llegar a un acuerdo nacional a fin de que exista una inyección de recursos y de lo que estamos tributando anualmente, lleguemos a un acuerdo para que grandes partes de ese dinero vayan en un periodo de tiempo, vayan siendo reinvertidas directamente en el Azuay. Intereses particulares sobre los generales. Tenemos que encontrar ese norte, tenemos que darnos ese norte, pero la prefectura tiene que ser esa gran institución que, como un imán, atraiga, siente, invite a los distintos municipios que, con sus realidades y necesidades particulares, no dejen de tener la perspectiva de la globalidad de la provincia. ¿Qué conoce de Girón? Bueno, yo conozco de Girón, ¿qué le puedo decir? Un cantón icónico en la historia del Ecuador. Yo creo que por su cercanía a Cuenca ha existido bastante migración de gironenses hacia Cuenca. Es una ciudad que, por ejemplo, este rato tiene un problema con el puente. El puente está inminentemente dentro del casco urbano. Si nos regimos a las competencias, eso es competencia exclusiva del municipio de Girón. Pero tenemos que manejar otro concepto, porque no podemos quedarnos únicamente en la mera competencia, sino tenemos que ver el tema de responsabilidad. Como prefecto y como prefectura no puede desentenderse de una realidad. Habrá que firmar un convenio de concurrencia, habrá que encontrar las formas legales, pero hay y se necesita que exista la voz entre el alcalde de Girón, prefecto de La Azuay, para también golpear las puertas del gobierno nacional. Otra de las necesidades que tiene es, por ejemplo, la vía Navón. Tengo entendido de que ahí hay un espacio en el que se ha formado una laguna y hay que ver vías abrir vías alternas. Además, Girón tiene una ventaja y tiene una característica privilegiada, que usted puede llegar a zonas muy frías y puede llegar a zonas muy abrigadas, con clima casi tropical. La geografía que tiene Girón es riquísima y es aquí donde tenemos que además utilizar las fuentes hídricas que hay, porque el riego, de competencia de la cual no puede estar extraída la prefectura, tiene que democratizarse. Fábrica de lácteos en Santa Marianita. En un tiempo estuvo muy bien. Acuérdese usted cuando habían los lácteos de la vaca. Lastimosamente, luego hubo una tentación en la que yo creo que cayeron algunos productores de leche, en la que vinieron algunas grandes recolectores de leche y les empezaron a pagar un valor superior por litro. Se fueron para allá, empezó a decaer la Jubones y luego de un tiempo les dijeron, no, ahora te voy a pagar incluso menos del oficial. Y ese momento ya la Jubones había caído, había iniciado un descenso.
Para nosotros entonces es prioridad el retomar la Jubones con una visión de qué, de que vuelva a agruparse, pero yo creo que además hemos aprendido la lección, tanto sector público cuanto también los productores de leche habrán aprendido la lección, habremos todos aprendido la lección, para nuevamente unirnos. Y lo que tenemos que entender es de que el manejo de la Jubones tiene que estar en manos de expertos, y los expertos son las personas que están en el día a día, pero tiene que ser una administración conjunta. Peaje en la vía hacia San Fernando. Cuando pagamos el peaje, tenemos una expectativa, y esa expectativa es de tener un servicio impecable. Nosotros, en la prefectura, o mantendremos el peaje con una vía en óptimas condiciones, superando todos esos problemas que existen, estos hundimientos en las zonas geológicas, o simple y llanamente lo eliminaremos.